se mueva. Quiero todo el dinero. ¿No me oyó? ¡Muévase! Joyas. Abajo. La buena vida. ¿Y para qué? Su esposo ni la goza con tanto trabajo y tanto viaje que hace los fines de semana. Esto me ha de quedar. A ver. Llévese. Llévese todo, pero ya váyase, por favor. No. Mejor me lo pongo ahorita. Sirve que descansa un rato. Eso de andar robando a las prisas cansa. Además, es un mal sábado. No es quincena y todo el mundo está en su casa. Menos su esposo. Mejor me salgo. No. Mejor se voltea. Oiga, ¿no tiene hambre? ¿Hambre? ¿Por qué no le pone un poco de parmesano y ajo? No tengo. Quedaría mejor. Soy especialista. Ya están. ¿Qué espera? Le puse su cubierto. Usted nada más había puesto uno. Ya cené. Ah, eso sí que no. A mí no me gusta cenar solo. Y nos falta la música. ¿Usted qué sabe de eso? La música es la pasión de mi vida. Gran Benny Moré. ¿Y ustedes por qué nunca hacen fiesta, eh? Ni salen juntos. Me he esperado allá afuera que salgan un sábado, pero no, nunca salen. Menos mal que su esposo se fue de viaje hoy. Qué bien huele. Salud. Yo prefiero café. No me va a despreciar.
Tiene buen gusto para la música. Salud. Apenas si lo probó. ¿Que no está a gusto conmigo? No, es que yo no bebo mucho. Una copa no es mucho. Es un poco tarde. Para mí es temprano. ¿Sabe por qué chambeo en esto? No puedo dormir de noche. Insomnio, dicen. Entre semanas soy velador en un banco. Yo tampoco duermo fácil. Trabajo hasta muy tarde y luego no me puedo dormir. Pero hay pastillas para eso y a veces las tomo. Esas cosas ni verlas, me tumban. A mí también. Oiga, su voz es como de alguien. Yo la he escuchado en algún lado. Probablemente en el radio. ¿Canta? No. Tengo un programa de música. Músicos con Tony Son en la noche. ¿Y las 11? Uh-huh. ¿Cómo? Entonces usted... Tú eres la de la voz, claro. Ana Luisa Guzmán, ¿no? Esa mera. ¡Ana Luisa Guzmán! Yo siempre escucho tu programa cuando velo. Es el mejor de la radio. Yo me muero por ti. ¿En serio? ¡Salud! ¿Y las cosas que dices, cómo se te ocurren? No sé, a veces... la calle... las busco. O las invento y las digo. ¡Ana Luisa Guzmán! ¡Qué bárbaro! ¿Quién hubiera creído? ¿Quién me iba a decir que iba a estar cenando con Ana Luisa Guzmán? Ahora que se lo cuenta a mi mamá, no me lo va a creer. ¿También ella escucha el programa? Sí, a veces. Yo soy velador porque creo que salía ella. Lleva 15 años sin dormir. Tiene alma de lechuza. Oye, ¿te acuerdas de algo que dijiste la semana pasada? Algo así como... Y sabiendo que no hay dolor más terrible que no tener un amor. ¿Te acuerdas? ¿Yo dije eso? Sí. Y entonces yo te hablé y te dije... Te dije que no me importaba cómo fueras, ni cuántos años tuvieras, que yo me podía casar contigo. ¿Te acuerdas? Así que fue usted. Sí. Oye, ¿qué te pasa? ¿No que no te daba sueño? No me da... Es que... Oye, no... No me hagas esto. Yo siempre te escucho hasta el final. No te duermas. Ana Luisa Guzmán. Bestia no estaba muerto, solo abatido por el dolor de perder a la bella. Bestia, al escuchar sus palabras, se estremeció y movió su enorme cabeza. Ante los ojos de Bella, recobró su fuerza. A medida que respiraba, su apariencia de bestia se desvanecía. Y luego...
Ella mojó los labios de la bestia con agua del estanque. El asombro la hizo retroceder. La bestia había desaparecido y en su lugar estaba... Tan, 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 tan. El príncipe de sus sueños. Paula. ¿Qué hace aquí? Buenos días. ¿Qué se cree? ¿Por qué no se ha ido? No te vayas. Ya desayunamos, cereal y fruta. ¿Tú quieres un café? Paula se despertó y comenzó a llorar. No iba yo a dejar llorando a la hija de Ana Luisa Guzmán. Oye, qué sueño más pesado tienes. ¿Y esta niña tiene una cuerda? Y mi cuento. Al ratito. ¿Usted hizo todo esto? El jugo y el café. Todavía falta lo mejor. ¿Y la pistola? Ya no hace falta. ¿Qué quiere? Tomarme otro café con Ana Luisa Guzmán. Ya váyase. Usted vino a robar, no a quedarse. Mira, mami, lo hizo Hugo. Se arregló mi osito. Qué lindo. Mi cuento. Creo que ya me tengo que ir. Mamá, no quiero que se vaya. El señor se tiene que ir, mi amor. Por la ventana. Diga que no puede abrir. Milly, acá en la cocina. No encuentro la llave. Levántate, desvelada. Hola, hola. No, si ya está desayuné. ¿Y eso? Te estuve hablando, pero no contestaste el teléfono. No sirve. No sé qué pasa. Vamos a correr. Hay que oxigenarnos, aunque sea una vez a la semana. No digas que no, Ana. Ricardo no está. No tienes ningún pretexto para quedarte encerrada. Lo que pasa es que Paula está muy enferma. Tiene temperatura y mucha tos. Ay, qué pena. Pues ni hablar. ¿Ya le diste té de gordolobo con bugambilias? Es buenísimo. Es bueno. ¡Milly! ¡Tú lo conoces a Hugo! ¿Quién es Hugo? Su oso, así le dice. Lo que pasa es que está enferma, pero anda danzando por toda la casa. Así son. Es porque están sanos. Como no me acompañas, ya me voy. Chao. Ay, qué mala pata. Se te va el señor y tú sin poder salir de casa. ¿Cuándo regresa? Hoy en la noche. Ah, bueno. No olvides de poner miel al té. Chao, amor. Bye. Adiós, Milly, gracias. Te hablo. Sí. Un poco de cremita. Y quesito. Los chilaquiles son mi especialidad. ¿No había dicho que los espaguetis? También. La conductora del mejor programa de radio se merece los mejores chilaquiles. ¿Qué onda con mi cuento? Usted ya desayunó. Ahora nos toca a nosotros. Luego te cuento el de las ranas. Chifla usted. No solo sabe cocinar de todo, sino que además resultó intérprete. Es un danzón que pusiste la semana pasada en tu programa. ¿No te acuerdas? ¿De dónde sacas tanto disco viejo y bonito? ¿De veras le gustan? A mí me llegan al alma. Son una invitación a sentir, a cantar y a bailar. Sí,
A veces cuando yo estoy sola bailo unos danzones. Eso es pecado. El danzón se baila en pareja. Sí, pero no cualquiera sabe bailar. Pues es mi especialidad. No le creo. ¿Me estás retando? Eres maravillosa, no lo puedo negar. Nunca había bailado así con nadie. Qué raro. Hay cosas que uno siempre quiere hacer y no las hace. Sabe Dios por qué. ¿No le pasa? No. ¿A ti sí? Ajá. Tú eres muy alegre. ¿Que no bailas así con tu galán? No. Él no sabe bailar. No, hombre. Con una mujer que baila como tú, que mira como tú, ¿cómo va a ser? Ana Luisa Guzmán, eres mejor de lo que te imaginé. ¿Algo más? La azucarera. Es que era de mi mamá. Oye, pero ya con todo lo que me dejas casi no te llevas nada. No te preocupes, algo llevo. Me vas a perdonar que no te deje todo, pero la papa es la papa. Deberías poner una cerradura de seguridad. Hay mucho tipo peligroso por aquí. Mucho ladrón de noche. Nunca había bailado así con nadie. Nunca. En toda mi vida. Yo tampoco. ¿Por qué esos ojos tristones? A ver, ¿qué tienes por aquí? Mira. No puede ser. Es para Paula. Me dijo que le gustaban las palomas. Gracias. Y esto es para ti. No me voy a perder uno solo de tus programas. Son mi única compañía. Adiós. Hugo. ¿Sí? Se te olvidó el aparato de sonido. Me ven con una cosa de esas en la calle y creen que me lo robé. Adiós.
¿Bailaron? Espero que sí. Pero de a dos. Porque bailar solo es pecado. Eso me lo dijo alguien a quien ya no podré olvidar. Amigo mío, gracias por decírmelo. Gracias por decirme que el amor no se busca, sino que se encuentra. Ya es hora de terminar. ¿Planes para este fin de semana? Algunos se irán de vacaciones. Otros de negocios, como siempre. Yo, por mi parte, me quedaré en casa. Sola. Con un bolero. Dejaré la puerta sin llave la noche del sábado. Por si alguien quiere venir a bailarlo. Total. Lo único que pueden robarme es el corazón.